Vértice Internacional les presenta un programa sobre la cumbre del G7 y de la OTAN que tienen lugar en Reino Unido y en Bélgica. Dos cumbres de la mayor importancia y que se enmarcan en el primer viaje internacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y rumbo al encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos y el presidente ruso, Vladimir Putin, el 16 de junio en Ginebra, Suiza. Siempre la presencia, digamos, un tanto amenazante desde la perspectiva de la Unión Europea, del gobierno ruso, y el factor siempre de la mayor importancia, el tamaño de la economía y del poderío chino. Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con su eslogan de America First, América primero, y se distanció de muchos de los objetivos que este grupo tiene desde su fundación en 1975, cuando se realizó la primera cumbre en Rambouillet, en Francia. Tanto Biden como es el caso de Estados Unidos en general, o sea, la propuesta del Congreso estadounidense, caso de Inglaterra y el caso de los otros que van a estar presentes, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, y además la Unión Europea como invitado que siempre va a esas reuniones, tienen un papel que jugar desde el punto de vista, por ejemplo, del tema de producción, distribución de medicinas y de sistemas de prevención como son las vacunas. Les pido por favor que me acompañen.